Hola, mi nombre es Antonio Jara, soy el director científico de Libellion y hoy vamos a hablar sobre las plataformas IoT y cómo pueden colaborar y desarrollar negocio dentro de tu compañía. En primer lugar, permíteme introducirte Libellion. Libellion es una empresa que actualmente tiene un desarrollo de negocio a nivel global con unas certificaciones en ciberseguridad como el Esquema Nacional de Seguridad Alto que nos habilitan para poder ofrecer plataformas con todas las garantías a la industria y a la administración pública. También es remarcable que somos parte de la Fundación Fiveware como parte de la Junta Directiva y como chairman del Comité de Smart Cities, lo cual también nos da un lugar privilegiado para garantizar siempre las últimas novedades en interoperabilidad, en seguridad y en los últimos modelos que permitan explotar la ciudad inteligente o cualquier negocio con los nuevos modelos replicables. Esto completa nuestro portfolio de soluciones que incluyen desde los dispositivos IoT que ya conocéis, que son compatibles con nuestra plataforma. Todos los dispositivos a día de hoy están integrados en nuestras plataformas IoT y plataformas de terceros, como es nuestro producto Libellion Cloud, que integra cualquier producto actualmente existente como Libellion One, el Data Logger más extendido y flexible del mercado, Plug and Sense, el Data Logger ideal para makers y para desarrollar tu proyecto desde cero, y luego productos verticalizados que atienden a necesidades concretas como es el AQS para calidad del aire, Smart Sport como una estación meteorológica con alta flexibilidad y finalmente el módulo de parking que permite monitoreo de plazas de parking en cualquier sistema y aplicación. La plataforma de IoT de Libellion se integra como un sistema que permite la gestión de dispositivos y la interconexión a otras plataformas. Y a partir de ahí ofrecemos un gran ecosistema de soluciones llamado Iris 360 en el que tú también estás invitado a incluir tus soluciones. Podemos desarrollar cualquier gemelo digital, modelo de inteligencia artificial que tanto puedas estudiar y explotar en tu aplicación como en otros clientes que puedan valorizar eso. A día de hoy, la posición de Libellion en el mercado es que más de 100 ciudades ya usan sensores y productos de Libellion. De ellas, es remarcable que a día de hoy, 72, estamos hablando de finales del año 2023, ya usan plataforma Fiveware basado en tecnología Libellion. Y esto esperamos que crezca exponencialmente gracias al apoyo de plataforma Iris 360 que lanzamos ahora y que va a permitir un alto escalado y replicabilidad apoyándose en altas tecnologías y nuevas tecnologías como es los gemelos digitales locales, los espacios de datos y siempre con la alta confiabilidad de la inteligencia artificial siguiendo las directivas europeas, con alta replicabilidad, alta seguridad, un habilitador de la inteligencia artificial y abstrayendo toda la complejidad de las fuentes de datos a través de los modelos de datos. Iris 360, que es como Libellion ha llamado a su portfolio de soluciones en torno a plataforma, nos centramos principalmente en que sea una plataforma abierta, estándar y que permita la gobernanza de plataformas. Al final, una plataforma más no era la respuesta que el mercado quería y fuimos muy claros en ese punto. Por eso, desde un primer momento, Libellion apuesta por un ecosistema altamente abierto y adoptado por la comunidad como es Fiveware. Estamos hablando de una plataforma que rompe silos, una plataforma horizontal que permite integrar casos de uso como es monitoreo de industria, agua, agri-food, sectores como calidad del aire, medioambiental, movilidad, parking. Nos adaptamos a cualquier tipo de fuente de datos. Nosotros tenemos conectores, librerías, ETLs que facilitan esa interconexión, todo basado en el estándar abierto Fiveware y en consecuencia también sus módulos como son los modelos de datos y los Data Space Connector. Más allá, hablamos de un ecosistema colaborativo. Es clave que otros fabricantes de dispositivos también son bienvenidos en nuestro ecosistema. Entendemos que no todo va a ser siempre Libellion y podemos integrar y tenemos interfaz con otros dispositivos ya existentes. Al final, trabajamos a nivel plataforma, siempre a nivel dato. El origen del dato es importante y siempre buscamos los proveedores de mayor confianza, con mayor calidad, donde Libellion es una opción, pero entendemos que hay más opciones de mercado y en plataformas siempre vamos a pensar de forma agnóstica y pensando siempre del dato y desde cualquier proveedor que pueda aportar un dato será bienvenido e integrado en la plataforma. Por eso, la integración con plataformas siempre vamos a pensar no solo en dispositivos, sino en datos, soluciones y aplicativos y soportando esa solución y ecosistema que pueda ir evolucionando para habilitar lo que finalmente se conoce como la economía de los datos, que es un poco también lo que ahora nuestra CEO define como datocracia, el garantizar que todos los datos son lo que realmente apliquen un modelo de desarrollo inteligente y táctico en una ciudad que defina todas las estrategias con la capacidad de ir probando, ir validando y así hacer las inversiones más adecuadas.
En concreto, la tecnología FireWire es una tecnología abierta, es un estándar de facto, adoptado por más de 350 ciudades. Estamos hablando de una plataforma que está apoyada por grandes proveedores como Amazon Web Service, Red Hat, Telefónica y otros grandes proveedores más allá de Europa, como es NEC en Japón u otros proveedores en Estados Unidos, lo que indica que no solo es un estándar europeo, es una tecnología adaptada y adoptada en gran número de despliegues a nivel mundial. De hecho, Libellium trabaja a día de hoy con plataformas FireWire en grandes despliegues en Colombia, en Estados Unidos. Por ejemplo, acabamos de desplegar en la ciudad de Nueva York basada en FireWire junto con plataformas como Mazur o en on-premise en Colombia u otros desarrollos como estamos desarrollando en Europa a través de proveedores clave como Telefónica o ahora recientemente en otros proveedores en Arabia Saudí y otros mercados emergentes. Por lo cual es una tecnología totalmente abierta que se adapta, como podéis ver, a cualquier tipo de escenario, proveedor y necesidad, y eso facilita y crea un ecosistema evolutivo. Más allá de eso, estamos hablando de que nuestro objetivo es crear al final un ecosistema, por lo cual todo tiene que ir de facto a ser un estándar que permite integrar nuevos verticales. Para ello, esa comunidad que provea nuevos dispositivos FireWire Ready o nuevas soluciones que habiliten este tipo de soluciones es clave, y por eso desde Libellium somos parte de FireWire, desde su gobernanza, desde su junta directiva, para garantizar y promocionar que se sigan siguiendo estas buenas prácticas. Y insisto, y sois todos bienvenidos a FireWire, el ecosistema está abierto a integrar productos, soluciones y poder evolucionar de esa manera cualquier tipo de solución. Nosotros, cuando partimos de la solución FireWire de base, que es basada en código abierto, que permite una habilitación de soluciones, por ejemplo, aquí puedes ver un ejemplo de la plataforma de Libellium basada en Grafana, basada en el FireWire base. Aquí, como puedes ver, tienes una información muy detallada de los diferentes dispositivos, de sus casos de uso, de su aplicación para obtener la información base, por ejemplo, indicadores, el estado, la evolución, el histórico de datos. Pero claro, queremos ir más allá. Y ahí es donde realmente Libellium con Iris 360 aporta mucho más valor. Hablamos de toda la parte de seguridad, gobernanza del dato, control de acceso y, lo más importante, obtener soluciones basadas en inteligencia artificial que atiendan a retos muy concretos como es, por ejemplo, planificación urbana, desarrollo de planes de movilidad, desarrollo turismo sostenible, el desarrollo de zonas de bajas emisiones. Todo eso son módulos que Libellium desarrolla para dar respuesta a retos concretos. En concreto, cuando empiezas a trabajar con una plataforma IoT, lo primero que vas a tener es un ecosistema donde vas a integrar tus datos, donde vas a poder conectar diferentes fuentes de datos y dispositivos, y eso es lo que Libellium te da ya de base. Una primera integración de datos con lo que nosotros llamamos un gestor de dispositivos y una fuente de integración de datos. A partir de ahí, todo se federa e integra dentro de lo que es el ecosistema FireWire. FireWire nos da el lenguaje común, es como el inglés en el mundo de día de hoy, que todos hablamos un mínimo de inglés que nos garantiza lo que se llama un mecanismo mínimo de interoperabilidad, conocido como MIMS, que permite que diferentes verticales puedan interoperar y cohesionar. Y a partir de ahí creamos lo que es totalmente especializado y en lo que Libellium tiene un valor diferencial, que es nuestro gemelo digital para los verticales en los que somos especialistas, como es medio ambiente, calidad del aire, turismo inteligente, zonas de bajas emisiones, donde hemos desarrollado gemelos digitales a partir del modelado de todos los datos que obtenemos, tanto de nuestros sensores, de otras fuentes de datos, otras fuentes como satélite, etcétera, y con eso generamos modelos que nos permiten ajustar y predecir y entender cómo funciona nuestra ciudad. Entonces, insisto, una plataforma, lo que tienes que entender es que, primero, sea muy abierta, te permita extender, no te limite, pueda adaptar de forma horizontal a diferentes verticales, sí que esté orientada a hablar un idioma común que te permita fácilmente traducir cualquier dato que integres a un idioma que luego podrás explotar en tus soluciones y aplicaciones de inteligencia artificial, y finalmente que tú puedas ser parte de ese ecosistema proveyendo tus propios dispositivos, soluciones, aplicativos que también te permita crecer. En el caso de Libellium, la forma que tenemos de desplegar la plataforma adaptándola a todos nuestros clientes es de tres formas. Una es directamente como as a service, ideal para despliegues iniciales y para ciudades que simplemente lo que quieren es usar el servicio y olvidarse de la complejidad que requiere mantenimiento de una plataforma on-premise.
Por otro lado, tenemos un entorno cloud, tenemos partners cloud que ya ofrecen plataformas nativas, como es el ejemplo de Amazon Web Services o Microsoft Azure o Alibaba Cloud, donde puedes tener el valor de tener una plataforma cloud soportada por un partner de confianza y que te dé la escalabilidad para ir creciendo. O finalmente, para los que no quieren ni que lo gestione directamente Libelio o un partner cloud de confianza, tenemos la opción on-premise ideal para entornos altamente escalables y para entornos que queremos tener una alta confidencialidad. Ejemplo, despliegues de ciudades inteligentes al completo basados en tecnología firewall o entornos sensitivos y altamente sensibles en cuanto a privacidad se refiere, como es industria. Algunos casos de éxito que podéis encontrar, y aquí podemos poner varios ejemplos, como hemos dicho, tenemos más de 70 ciudades desplegadas, mayoría de ellos as a service, pero también tenemos ciudades como Cartagena, Las Rozas, Molina, etcétera, en despliegue on-premise, y finalmente también otras opciones de despliegue que pueden ajustarse a diferentes clouds, como insisto, las clouds que he mencionado previamente. Un despliegue on-premise es ideal cuando queremos ajustar también capas de control, sistema de gestión de riego, monitoreo de la calidad del aire, del ruido, del parking, ofrecer algoritmos que nos den valor diferencial, como es la movilidad. Un caso muy concreto de esto es la ciudad de Cartagena, donde tiene todos los verticales que aparecen en esta slide desarrollados, replicados, o también otros casos de uso mucho más sensitivos y mucho más sensibles, como es la ciudad de Valencia, donde tiene toda la monitorización del ruido basado en firewall y basado en las soluciones de Libelium, donde una parte de la solución está orientada a hacer todo el tema de enforcement, es decir, todo el tema de seguimiento, de regulación, garantizar el cumplimiento de la regulación. Entonces, toda esta parte más sensible de poder ser expuesta, pues es relevante que se haya hecho en local, y aquí podemos ver pues un ejemplo de plataforma de Libelium con todo el monitoreo, todas las indicaciones, toda la aplicación. Como podéis ver, la plataforma tiene el nivel de profundidad máximo en el que podemos ver todos los detalles, con toda la planificación, con todos los diferentes hitos en los que se están generando diferentes alertas, capacidad de definir diferentes reglas y, finalmente, lo más relevante, generar informes de forma automatizada que permitan realmente llevar una gestión. Dicho esto, podemos ver la evolución. Estamos hablando desde integrar datos y gestionar dispositivos hasta finalmente soluciones como el generar un informe oficial desde una ciudad. Estamos hablando de un gran abanico que es lo que un entorno abierto nos permite informar, contextualizar y al final ofrecer una solución que realmente automatice parte de los procesos de una industria o una ciudad. Otro ejemplo relevante es Las Rozas, donde también tenemos, como se puede ver en esta slide, todos los diferentes verticales en el que están consiguiendo unos grandes impactos en reducción de huella de carbono, reducción de consumo de agua en riego, reducción de tiempo de aparcamiento y, por supuesto, una mejora en la calidad del aire de la ciudad. Todo, de nuevo, con una plataforma on-premise que ahora está evolucionando también a un entorno cloud. Y, en conclusión, al final, lo que es importante entender es que con la plataforma Iris 360 y, en particular, con Libelium Firewall, cuando hablamos de IoT y plataformas, tenemos que centrarnos en cuatro claves. Que sea segura y que al final sea sobre todo confiable. Para la parte de confiabilidad es vital que un proveedor de dispositivos IoT como Libelium te dé toda la capa para poder garantizar que el dispositivo es gestionable remotamente, puedes dar un soporte alto de seguridad, de mantenimiento, de actualización remota y todo con las máximas certificaciones de seguridad y de actualización. Por otro lado, una vez que ya tenemos una solución confiable, lo siguiente es que sea interoperable. Necesitamos soporte a los espacios de datos, soporte a los Smart Data Models, soporte a plataformas extensibles y abiertas, porque está claro que incluso una empresa como Libelium no va a dar respuesta al 100% a todos los verticales. Podemos dar la plataforma, podemos dar la base, podemos dar respuesta a más de 6 verticales a día de hoy, empezando por ruido, calidad del aire, riego, parking, etcétera. Pero al final siempre habrá algo extra, como es gestión de alumbrado, que hacemos con panel, gestión de residuos, etcétera, que es relevante, se pueda integrar y extender. Y finalmente, insisto, somos una de las pocas plataformas certificadas con esquema nacional de seguridad alto en España, con la ISO 27001, que respalda nuestra seguridad y que hemos conseguido también demostrar la ciberseguridad de nuestra plataforma en otros entornos, como es, por ejemplo, otros despliegues fuera de Europa, en Estados Unidos, Arabia Saudí, en Latinoamérica, lo cual nos da mucha confianza y es también el valor de trabajar en código abierto y en entornos que nos permiten colaborar de forma colaborativa con empresas de alta reputación y escalabilidad como Red Hat, Amazon, Microsoft, Telefónica, etcétera, para dar la máxima confianza y seguridad a nuestras soluciones. Y finalmente,
la extensión a nivel de soluciones y aplicaciones, lo que nosotros llamamos inteligencia artificial bajo demanda. Al final, la inteligencia artificial es lo que trae todo el valor y nosotros no pensamos en una plataforma si no es una plataforma ya orientada a la inteligencia artificial. Y ahí es donde tenemos todo el valor de nuestros servicios de IA, nuestros gemelos digitales, todo nuestro background de estar trabajando en cientos de ciudades en sus modelos de medio ambiente, movilidad, calidad del aire y, por supuesto, otros verticales que iremos extendiendo. Eso es todo por nuestra parte. Si quieres saber más sobre Fireware, sobre la plataforma de Libelium y sobre IBIS 360, no dudes en visitarse en los enlaces que hemos dejado a continuación.